Y empezamos tema 4, los instrumentos de evaluación psicológica. En este tema vamos a ver un poquito de cada uno de los temas que veremos posteriormente, porque aquí vamos a ver todos los instrumentos, bueno, todos, la mayoría de instrumentos de evaluación psicológica con los que vais a contar, y luego los siguientes temas los vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Os he puesto aquí, os lo he pegado, pero os recuerdo que lo tenéis en las orientaciones de estudio, ¿vale? Orientaciones importantes que os da el equipo docente, puntos importantes que tenéis que conocer y algunos puntos que no es tan necesario conocerlos. Os lo leéis y a la hora, lo más cómodo es que cuando tengáis el manual delante, pues con esto pongáis el apartado 1, apartado 2, si en el apartado, me parece que es en el apartado 8, si en el apartado 5, por ejemplo, os dicen los ejemplos del apartado 5, 2 y 5, 4, no es necesario memorizarlo, pues lo vais apuntando, ¿vale? Importante de aquí también, el ejercicio práctico que corresponde al tema 4, que se encuentra en los contenidos online del manual, constituye materia evaluable a través del examen, ¿vale? En este caso, este ejercicio, no este en concreto, sino uno parecido a él, es parte del examen, ¿vale? Y los contenidos multimedia, los que tenéis en la plataforma, estos que son vídeos o programas de radio, no son evaluados a través del examen, ¿vale? Pero el ejercicio práctico sí. Vamos a empezar. ¿Qué son los instrumentos de evaluación psicológica? Bueno, pues son los procedimientos o los recursos que vais a utilizar como psicólogos para evaluar. Se les llama pruebas, se les llama test, se les llaman técnicas. Pero vamos a ver un poquito las diferencias, ¿no? Entre lo que es una prueba, lo que es un test, lo que es una técnica. Cuando hablamos de técnicas, estas pueden estar cuantificadas y tipificadas o no. ¿Cuándo se dice que una técnica está tipificada y está cuantificada? Pues cuando ese test o esa prueba tiene unas normas, que vienen normalmente en el cuadernillo, unas normas de cómo se tiene que aplicar. Dispone unos baremos para poder, según los resultados de la puntuación, disponemos de unos baremos para poder hacer una interpretación de los resultados. Cuando aparecen por grupo de referencia, nos va a poder dejar permitir comparar dependiendo de un grupo de datos o otro grupo de datos. Ahí hablamos de técnicas que son cuantificadas y tipificadas. ¿Algún ejemplo de técnicas tipificadas? Las técnicas psicométricas. Todas las técnicas psicométricas que las veremos en el siguiente tema o en el otro, porque creo que el siguiente es entrevista. Sí, el siguiente es entrevista. Veréis que estas son tipificadas, las técnicas psicométricas, son test con unas normas de aplicación y con unos baremos para poder interpretar los resultados. Técnicas no tipificadas, la entrevista no está tipificada, la observación, la técnica de observación, las técnicas proyectivas tampoco, las técnicas subjetivas tampoco están tipificadas, ¿vale? Aunque es verdad que prueba o test se suele utilizar de manera distinta, recordar que las pruebas de evaluación pueden estar tipificadas o no, depende. Pero los tests siempre están tipificados, ¿vale? Es importante, y os lo transmiten en el manual bastante, que aunque haya técnicas que sean mucho más cuantitativas, como pueden ser las técnicas psicométricas, y otras más cualitativas, como veréis, las técnicas subjetivas o las técnicas proyectivas, son todas eficaces. ¿Cómo pueden llegar a ser eficaces? Con el profesional que las aplica, cuando tiene una experiencia, tiene un conocimiento, sabe corregirlas y sabe interpretarlas. Para eso se necesita pues, aprendizaje, práctica y experiencia, ¿no? En ese tipo de técnicas. Lo que nos transmiten es que en un proceso de evaluación se puede utilizar técnicas tipificadas, no tipificadas, proyectivas. Si recordáis, en el caso de Jesús, se utilizaron técnicas tipificadas, test, el test BAS de inteligencia para evaluar la inteligencia, pero también se utilizaron técnicas proyectivas, se utilizó la técnica del dibujo. Todas las técnicas nos van a dar una información que luego se va a poder integrar.
Y todas, aunque sean más cualitativas que cuantitativas, van a ser eficaces si el profesional las sabe utilizar porque ha tenido la formación y la experiencia necesaria. Vale, las técnicas de evaluación que vamos a ver en la asignatura. La entrevista. La entrevista es una técnica que se va a utilizar desde el primer día. Se utiliza a lo largo de todo el proceso de evaluación. ¿Vale? Lógicamente la entrevista no es la misma si la utilizamos en el ámbito clínico, que si es en el ámbito laboral o en el ámbito forense, porque va a variar esa entrevista según nuestro objetivo. No es lo mismo que nuestro objetivo sea de diagnóstico que sea de orientación. La entrevista será diferente. ¿Vale? Otra de las técnicas que vamos a ver es la observación. Veremos en el tema de observación qué diferentes registros están los registros de autoobservación, que es el propio paciente el que realiza su propio registro de conducta, ¿vale? El psicólogo le da ese registro para que él lo pueda rellenar y él mismo hace una autoobservación y registra y anota esas conductas que se le piden. O puede ser de heteroobservación. En ese caso se le podría pedir, por ejemplo, a la mamá que realizara estos registros de observación, ¿vale? En esta técnica, cuando veamos el tema, lo veréis que es una técnica que cada vez se va sistematizando más según va avanzando el proceso de evaluación. Las técnicas psicométricas, es decir, los tests, lo que acabamos de hablar, son tests estandarizados con unas normas claras de aplicación y con unos baremos para interpretar los resultados, ¿vale? Dentro de las técnicas psicométricas tenemos también los cuestionarios, los inventarios y las escalas estandarizadas, ¿vale? Que también son técnicas psicométricas. Estas técnicas se utilizan en el proceso de evaluación normalmente después de la entrevista y de la observación. Vale. Las técnicas proyectivas. Aunque no suelen estar estandarizadas, las técnicas proyectivas reciben el nombre de test, ¿vale? Por ejemplo, el test de dibujo de la familia es una técnica proyectiva, se le llama test de dibujo de la familia, pero no está estandarizada, ¿vale? Hay ya técnicas proyectivas que sí que tienen estándares. Pongo aquí unos ejemplos que nos ponen en el manual, el test de dibujo de las dos figuras humanas, el T2F. Sí que tiene estándares, con baremo para niños de diferentes edades. Se puede, una vez que se aplica esta técnica proyectiva, se puede convertir las puntuaciones que nos dé el test en percentiles. Hay una serie de normas para poderlo aplicar correctamente. Hay normas de corrección y normas de interpretación. Entonces, en este caso sí que es propiamente dicho un test proyectivo, porque es dentro de las técnicas proyectivas, pero además tiene estos estándares y estos baremos que se piden para que sea un test. Y son de 25, bueno, técnicas subjetivas. Las técnicas subjetivas, lo que utilizan, o sea, lo que se utilizan, perdón, estas técnicas subjetivas es para evaluar en la persona cuáles son sus significados suyos personales que tiene sobre sí misma y sobre el mundo, ¿vale? La mayoría de las técnicas subjetivas no las podemos considerar test. No tienen baremos, pero sí que hay alguna prueba subjetiva dentro de las que hay del listado de adjetivos. Veremos que hay diferentes técnicas subjetivas, pero algunas de ellas se basan en listados de adjetivos. Y en algunas de estas sí que tienen baremos para poder interpretar los resultados. Tienen normas de aplicación, normas de corrección. Una de ellas, que también la vimos en el caso con Jesús, en el primer tema, es la escala de satisfacción familiar por adjetivos, la ESFA, que se llama, ¿vale? Y se suele utilizar para evaluar y también, aparte de evaluar en el proceso inicial de la primera parte, también en la intervención psicoterapeuta. Y por último, que vamos a ver hoy, las técnicas objetivas. Las técnicas objetivas, lo que vamos a registrar son variables motoras, psicofisiológicas y cognitivas. ¿Vale? Y estas técnicas sí que se utilizarían en una fase más avanzada de la evaluación. Estamos viendo dos pinceladas de cada una de las técnicas para que las situéis, para que os hagáis un plano mental de cada una de ellas. Pensad que luego las vamos a ir desarrollando tema a tema.
¿Vale? Y hasta aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene terminamos. Sí. Es dentro, el ESPA es una técnica subjetiva, pero tiene baremos para interpretar y normas de aplicación. Entonces estarían tipificadas. Exacto. Sí. Cuando hablamos de técnicas o pruebas, perfecto. Sí, María del Mar. Vale, genial. Leeros si queréis esta primera parte de este tema y la semana que viene continuamos y lo acabamos. Y ya, bueno, continuamos donde lo dejamos la semana pasada, el tema 4, que estamos hablando de las técnicas que tenemos en evaluación psicológica. Hoy terminaremos el tema y el último día estábamos hablando pues, de las diferentes técnicas que vamos a ir viendo a lo largo del manual en esta asignatura. Si no recuerdo mal, hablamos de la entrevista, de la observación, de las técnicas psicométricas, las técnicas proyectivas. Creo que también lo hablamos, ¿verdad, Antonia? ¿Te acuerdas, Christopher, estabas? No, no estabas. Vale. Ahora no recuerdo. Las técnicas proyectivas, decíamos, lo repasamos si no. Decíamos que aunque muchas de las técnicas proyectivas se le llaman test, como es el test de dibujo de la familia, en verdad las vimos, ¿verdad? Sí, me sonaba que sí. En verdad no son test porque no están, la mayoría de ellas no están estandarizadas, es decir, no hay unas normas de aplicación, no existen unos baremos, por lo tanto, no se consideran test. Pero sí que hay algún test como técnica proyectiva, como el que hablábamos, el test de dibujo de las dos figuras humanas. Que sí que tiene baremo. Tiene baremos con niños de diferentes edades. Puedes convertir las puntuaciones que saca el niño en puntuaciones en percentiles para poder comparar unos niños con otros. Tiene normas de corrección e interpretación. Entonces sí que sería un test y en este caso proyectivo. Vale, vimos las técnicas subjetivas. Las técnicas objetivas fue lo último que dijimos, que se utilizan pa aparatos. Son aparatos para registrar pues, variables psicofisiológicas o motoras o cognitivas. Y estas sí que son técnicas que no se utilizan al principio de la evaluación, ni siquiera en todas las evaluaciones, sino que en fases más avanzadas. Entonces lo dejamos aquí y vamos a mover esto y cambiamos de apartado. ¿Cómo elegir un instrumento de evaluación psicológica? Estamos en la fase de evaluación y tenemos que elegir una serie de instrumentos, ¿no? Para hacer la evaluación. Lo primero, determinar el objetivo de la evaluación. Lo vimos en el primer tema. Acordarse que nos planteábamos unas hipótesis. Esas hipótesis veíamos qué variable íbamos a medir y qué constructo decíamos que vamos a medir la inteligencia. Entonces, a partir de ese objetivo, de esa variable que queremos medir para confirmar una hipótesis de evaluación o no, elegimos un test o elegimos otro. Pero hay otras características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el instrumento. ¿Qué personas vamos a evaluar? Dependiendo de la edad y las características de esa persona, sea una persona mayor, sea una persona que no habla nuestro idioma, sean niños, sean juveniles, vamos a utilizar unas técnicas u otras. También la fase del proceso de evaluación en el que nos encontremos. Recordad que hablábamos que al principio de la fase de evaluación vamos a utilizar instrumentos más generales y luego vamos a ir utilizando instrumentos más específicos. Cuando ya tenemos suficiente información que hemos ido recopilando, vamos a ir concretando más las técnicas que utilicemos. También es diferente las técnicas que podamos utilizar en el ámbito clínico o si estamos en el ámbito de la educación o si es en el ámbito forense. Y tendremos que tener en cuenta también las características del instrumento, el tiempo que necesitamos para administrarlo, si la administración de ese test se hace de forma individual o colectiva, sobre todo qué garantías, luego lo veremos en otros apartados, qué garantías de calidad tiene el instrumento. ¿Vale? En el manual nos hace hincapié que es muy importante a la hora de pasar test el psicólogo haya tenido un entrenamiento para esa administración de las pruebas. ¿Vale? De hecho, el Consejo General de Psicología en España asume las mismas normas de aplicación sobre el uso de test que la APA. Se divide en tres niveles. Los diferentes test que podemos utilizar, hay establecidos tres niveles y dependiendo del nivel en el que esté considerado ese test,
se requiere una experiencia o una formación diferente. Aquellos test que estén considerados en el nivel A, lo que se requiere es una formación y una experiencia en el ámbito concreto de aplicación, ¿vale? Y se tratan de pruebas que se pueden administrar, se pueden corregir y se pueden interpretar solo con el manual. Ese sería el nivel A, sería el más bajo. Luego, en el nivel B, ya ese tipo de test es necesario tener una titulación académica que garantice conocimientos sobre el test y los métodos estadísticos. Y en el último nivel, en el nivel C, ese tipo de instrumentos, ya se pide tener títulos superiores de psicología, de psiquiatría o de psicopedagogía y además tener experiencia profesional para el diagnóstico clínico. ¿Vale? Aquí se hace mucho hincapié de esa necesidad que para administrar un test y corregirlo y hacer una buena interpretación se debe contar con unos conocimientos y además con un entrenamiento y con una experiencia. Algunos hitos a tener en cuenta para aplicar bien los instrumentos son bastante generales. Establecer un buen clima antes de aplicar el test, que haya una buena temperatura, ni calor ni frío, que haya buena iluminación, que no haya ruido ni interferencias. Importante, también lo vimos en el tema anterior, explicar cuál es el objetivo de evaluación, qué objetivo se tiene para aplicar ese test y garantizar al paciente o al usuario la confidencialidad. Importante motivar, lo decíamos también la semana pasada, motivar el interés en realizar ese test y fomentar, explicarles la necesidad de que respondan de forma verdadera a los test o a la hora de hacer la entrevista, la importancia de que sean honestos con nosotros, ¿vale? Es más, es mejor explicarles que si en algún momento dado, sobre todo en la entrevista, se le pregunta algo que en ese momento pues, no se siente con confianza o con fuerzas de contarlo, es suficiente una de las cosas que se le puede decir, que no lo podemos hablarlo más adelante. Pero es mejor que sean honestos con nosotros a que nos digan cualquier cosa porque en ese momento pues, no están preparados para contarlo. ¿Qué más? Tener cuidado las pruebas con tiempo limitado. Según qué tipo de test, si son de rendimiento o si son con un tiempo, explicarles que se tienen que esforzar al máximo. También volvemos a tener en cuenta la edad de la persona, si tiene algún tipo de deficiencia sensorial o de discapacidad y, importante, preparar el material con anterioridad. Tanto el cuadernillo que viene en los test ni el cuaderno de anotaciones que el evaluador puede tener a mano para ir apuntando no tiene que estar a la vista del evaluado, ¿vale? Importante siempre pues, leer, estudiar a fondo el manual de la prueba que se va a aplicar y seguir las instrucciones de manera exacta. Si por alguna cosa esas instrucciones no se siguieran de manera exacta, hay test que a lo mejor te permiten hacer alguna variación y también se tiene que indicar. Fuentes de error a la hora de aplicar los instrumentos con los que nos podemos encontrar. Bueno, las principales fuentes de error que nos podemos encontrar son los del propio test, debidas a cuando se ha construido el test, bien por el contenido, bien porque hay una inestabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo. Ahora lo iremos viendo, ¿vale? Las garantías de calidad de los instrumentos, y una de esas garantías que se pide es que haya una estabilidad de las puntuaciones de un test a lo largo del tiempo. También puede haber que haya diferencias de un mismo evaluador al hacer la corrección de un test en dos momentos temporales diferentes o dos evaluadores distintos en el mismo momento temporal, es decir, un test que se va a evaluar su calidad y aparecen diferencias cuando se evalúa a la misma persona dos evaluadores distintos en el mismo momento y hay diferencias en esa corrección, ¿vale? Por otra parte, es responsabilidad del psicólogo, del que va a realizar la evaluación, que el cansancio, la falta de atención, el nerviosismo de la persona, del paciente que tenemos, pues es responsabilidad del psicólogo que no influyan. Hay que crear ese clima para que el evaluado esté tranquilo, para que esté atento y si está cansado, pues lo que veíamos en la primera semana, ¿no? Si estás cansado, pues se pasa a otra tarea y luego se retomará. La responsabilidad es del evaluador. Y además también el evaluador también puede sesgar los resultados. ¿Qué se recomienda? Pues que
Antes de hacer una aplicación de un test, el evaluador también pues preste atención sobre sí mismo, su estado emocional, se dé un tiempo para tener ese estado emocional que no vaya a interferir en los resultados y poder estar atento y centrado a esa evaluación, ¿vale? Es importante mostrar pues una actitud calmada, serena. Todo esto va a facilitar que también el evaluado pues esté más tranquilo, esté menos nervioso y siempre mostrando empatía hacia la persona que tengamos con nosotros. ¿Qué conocimientos hay que tener para poder corregir e interpretar un instrumento de evaluación? Bueno, los conocimientos, los que estáis adquiriendo en el grado, si os paráis a pensar en vuestro plan de estudios, aquí en la UNED de Psicología, todas las asignaturas que estáis dando y que estáis superando, al final todas ellas son necesarias para poder hacer correctamente una evaluación, utilizar un instrumento de evaluación. De la psicopatología que disteis en segundo, lógicamente, si vamos a medir con un test la depresión, tendremos que conocer cuáles son sus síntomas, ¿vale? Una forma simplificada de todo lo que estudiasteis en psicopatología. En personalidad, que personalidad, bueno, no sé si alguno lo habéis dado, si no, el segundo cuatrimestre de tercero sería personalidad. En esta asignatura, pues, os ponen como ejemplo, necesitaréis conocer las diferentes dimensiones de personalidad de los distintos modelos que existen, el modelo de Eysenck, el modelo de los cinco factores, ya lo veréis si no lo habéis visto todavía, para poder evaluar la personalidad en un proceso de evaluación. La psicología del desarrollo, habéis visto dos asignaturas de psicología, en primero y en segundo, si no voy mal, necesarias también para poder conocer todos esos procesos evolutivos por los que va pasando un niño a la hora de hacer una evaluación, los tenéis que necesitar para poder interpretar bien los resultados de un test. Todo lo que veis, psicología del lenguaje, psicología de la memoria que disteis, psicología del aprendizaje, todos estos conocimientos están interrelacionados entre sí, ¿vale? A la hora de evaluar a una persona los necesitáis conocer todos y luego integrarlos unos con otros, ¿vale? Esto, al final, todo el plan de estudio está estructurado precisamente por esa necesidad que vais a tener como psicólogos de tener todos esos conocimientos, poderlos integrar y poder hacer una evaluación y una interpretación de los instrumentos adecuada. ¿Qué más conocimientos tenéis que conocer? Bueno, es importante conocer los modelos teóricos en los que se han basado las pruebas. Cuando se construye un test o se construye una prueba, por ejemplo, una prueba de inteligencia, se basa en un modelo teórico. Si nosotros conocemos ese modelo teórico, tenemos esos conocimientos, a la hora de interpretar los resultados, lo vamos a poder interpretar correctamente. Os ponen un par de ejemplos en el libro. Repasar la parte de orientaciones de estudio, que os decía que no hacía falta memorizar los ejemplos, pero sí que es verdad que a través de los ejemplos se entiende muchísimo mejor. Os ponen, por ejemplo, que muchos de los tests que se utilizan de evaluación para evaluar la inteligencia se han creado en base al modelo teórico de Cattell-Horn y Carroll. Este modelo, no sé si lo habéis estudiado ya en alguna asignatura, pero desde este modelo la inteligencia se basa en que existen tres niveles jerárquicos, ¿vale? El nivel 3, que sería el factor G de inteligencia, el nivel 2, que aquí estarían las capacidades o actitudes intelectuales de segundo orden, inteligencia fluida y cristalizada, yo creo que esto sí que lo habéis visto, y en el nivel más bajo, en el nivel 1, serían las actitudes más específicas, más concretas, que van conformando esa inteligencia fluida y esa inteligencia cristalizada, ¿vale? Este es el modelo teórico. Si partimos de este modelo para construir un test de inteligencia, como es el BAS2, está construido a partir de este modelo, a la hora de corregir el test y de ver los resultados que nos da el test, nos da una serie de índices. Nos da el índice general y nos da un índice general no verbal. Estos dos índices corresponderían al nivel 3 del modelo de Carroll, ¿vale?
En cambio, hay otra serie de índices que nos va a dar el VAS-2, este test de inteligencia, como son el índice verbal, el índice de razonamiento perceptivo, el espacial, el razonamiento no verbal. Todos estos índices corresponderían a la inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, ¿vale? Como digo, en las orientaciones de estudio dicen que no es necesario que os conozcáis, os memoricéis los ejemplos, pero para que veáis la importancia que tiene estudiar y conocer los modelos teóricos diferentes que tenemos de diferentes constructos. Ahora hemos hablado de la inteligencia, pero podríamos hacerlo, un ejemplo, con otro constructo para poder luego interpretar bien los resultados del test. ¿Qué más tenemos que saber para poder corregir un test? Es importante saber qué es lo que mide cada prueba, cómo lo mide, cuál es la edad de aplicación. Eso viene todo en el manual de los test, ¿vale? Los contenidos, cuál tiene que ser el contexto de la aplicación, cómo se calcularon los resultados. Como os decía, todo esto viene en los manuales de prueba, ¿vale? Hay una información sobre cómo aplicar el test, cómo se tiene que hacer la corrección del test, y en la información técnica aparece cada índice y también aparece cómo comparar las puntuaciones, ¿vale?, a la hora de poder hacer una interpretación. Os ponen algunos ejemplos para que veáis que, aunque tengamos una gran variedad de instrumentos, dependiendo de la población a la que vaya dirigida y del contexto donde vayamos a aplicarlo, pues vamos a elegir un test o vamos a elegir otro. Por ejemplo, de las escalas de Wechsler, nos dice que las escalas que se utilizan para infantil y para niños, normalmente los contextos de aplicación puede ser tanto clínico, neuropsicológico como educativo, pero que principalmente estas dos escalas de Wechsler, la infantil y la de niños, se utilizan en el ámbito educativo. En cambio, la otra escala de Wechsler que hay para adultos, el WISE 4, que es a partir de 16 años, normalmente se utiliza en el contexto clínico, ¿vale? Otro ejemplo que os pone es el BAT 7, que mide la capacidad general o el factor G y se utiliza mucho en el ámbito laboral, sobre todo para procesos de selección, aunque también se podría utilizar en otros ámbitos como el de educación. No, es donde más se utiliza en el laboral. Y en el test matrices se evalúa la inteligencia, pero se utiliza sobre todo para personas que tengan problemas con el lenguaje o que no dominen el idioma español en este caso, ¿vale? Es para que veáis los ejemplos que os ponen, para que veáis a qué se refiere, ¿no?, con la importancia de conocer pues a qué personas se van a aplicar, a qué grupo de personas y en qué contexto se utilizarán unas pruebas u otras. Vale, aquí tampoco, esto tampoco lo tenéis que memorizar, ¿vale? El ejemplo que os pone de aplicación del VAS-2. Pero sí que os lo he puesto para que veáis un poquito a qué se refiere, ¿no? A conocer cómo se puntúa, cómo se corrige, cómo se interpreta un test. Porque hay que hacer una serie de pasos, es verdad que viene todo en el manual, todas las indicaciones, pero para que os vayáis familiarizando un poco. Por ejemplo, en el VAS-2 hay una serie de test diferentes, está el recuerdo de figuras, definiciones, cubos, matrices, semejanzas y razonamiento numérico. Cuando se pasa el test, lo tenéis en el manual, muy bien desarrollado. Cuando se pasa el test, pues se van anotando en la ficha que hay de corrección los aciertos y los fallos de cada uno de los ítems. Esta suma de aciertos y fallos de cada uno de estos test, definiciones, cubos, matrices, nos da lugar a las puntuaciones directas. Son las puntuaciones brutas que conseguimos al pasar el test pues, a este niño, ¿vale? Le conseguimos unas puntuaciones directas. Pero si nos vamos al cuadernillo, esas puntuaciones directas las podemos convertir en puntuaciones de aptitud. Y esas puntuaciones de aptitud se van a pasar a una página. Hay unos casilleros y que se tienen que ir apuntando. Están los baremos de edad. Nosotros vamos al cuaderno para consultar los baremos de cada edad y vamos a convertirlo en puntuaciones normativas C. ¿Por qué lo convertimos una puntuación directa que nos ha dado un test en una puntuación normativa T? Porque nos va a permitir conocer este niño que estamos evaluando, cuál es su situación en concreto en comparación con su grupo de referencia, con su grupo de edad,
¿Vale? En esa actitud específica tenemos, por ejemplo, en matrices, él tiene una puntuación directa con los fallos y los aciertos que haya hecho, lo transformamos en una puntuación normativa T y con esa puntuación, dependiendo del grupo al que pertenezca, vamos a poder ver si está en la media, si está por abajo, si está por encima. ¿Vale? Esas puntuaciones normativas os siguen explicando en el manual que hay tres índices que se tienen que ir apuntándose. Por ejemplo, en el índice de intelectual verbal, los resultados de definiciones y semejantes verbales irán ahí. Luego tenemos el índice de razonamiento no verbal. Los test de matrices y razonamiento numérico corresponden a este índice. Y el índice espacial corresponden los test que le hemos pasado del recuerdo de figuras y cubos. Toda esta suma de estas puntuaciones las vamos a transformar y nos da la puntuación de factor G, el cociente intelectual. A ver, no miradlo porque es interesante que lo vayáis viendo, pero no lo tenéis que saber de memoria, ¿vale? Pero sí que al verlo en el manual, que además hay una foto misma de la plantilla, cuando se pasa antes que se tiene que ir rellenando, pues os pues puede ayudar a entender esa importancia de la formación que se tiene que tener específica para pasar un test, el entrenamiento y supervisión por psicólogos que ya estén con esa experiencia que os puedan ayudar a entrenaros, ¿vale? Porque al final no se trata solo, incluso como están aquí explicando, no solo es pasar las puntuaciones al cuadernillo, es que incluso no hemos hablado de lo que es la parte cualitativa, ¿vale? Que también se tiene que tener en cuenta a la hora de pasar un test. Puede ser que Cubos tenga una puntuación directa muy, muy baja, pero es posible que si hacéis una evaluación cualitativa, lo tenéis en cuenta a la hora de pasarla, puede ser que la tenga muy baja, no porque no haya desarrollado bien la tarea, sino que se ha distraído, ha tirado los cubos al suelo, ha tardado en volverlos a colocar y se le ha pasado el tiempo, ¿vale? Pero eso es lo que se está intentando explicar y transmitir el equipo docente desde el manual, es la importancia que tiene el tener ese entrenamiento y ensayos para poder hacer bien una corrección y una interpretación de un test. Tenemos que conocer los criterios y las puntuaciones. Los criterios de rendimiento. ¿A qué se refieren criterios de rendimiento? Las pruebas. Hay diferentes pruebas o test. Las pruebas que se refieren a criterio se utilizan cuando lo que deseamos conocer es los conocimientos que una persona tiene en un área. ¿Vale? Se utiliza sobre todo en el ámbito educativo. Sí que hay en algunas pruebas puntos de corte para separar los que dominan el conocimiento o los que no lo dominan, ¿vale? O en el ámbito sanitario, por ejemplo, en el instrumento del inventario de Beck para evaluar la depresión, hay un punto de corte y bien, o presenta el trastorno depresivo o no lo presenta, ¿vale? Otro tipo de criterio, interpretación en función de baremos. Aquí, en este tipo de pruebas, obtenemos la puntuación directa de una persona en un test, pero la vamos a interpretar en función de unos baremos. Lo que queremos es comparar en función del grupo de referencia. Aquí hablamos de una interpretación normativa de las puntuaciones. Es decir, cuando es de rendimiento, no hacemos esa comparación, sino que hay un punto de corte y podemos decir si esa persona tiene ese dominio de conocimiento o no lo tiene. Cuando hay una interpretación en función de baremos, la interpretación la vamos a hacer dependiendo de la puntuación que saque el paciente o ese usuario o ese niño en la puntuación que saque en el test, se va a interpretar en función de los baremos que aparecen para poder comparar cuál es su puntuación en comparación con su grupo de referencia. Y ahí hablamos de interpretación normativa. Los baremos nos informan sobre la posición que ocupa esa puntuación que ha sacado el sujeto, esa puntuación directa, en relación con las personas que forman parte de su grupo normativo. Entonces, aquí comparamos el sujeto con su grupo de referencia. ¿Vale? Es diferente el criterio. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Todos estos test son a nivel internacional, el domicilio, digamos, o según el país cambia? Bueno, depende. Hay
tenemos test de inteligencia que están validados a población española y hay otros que no están validados. Luego, al final del capítulo 4, en el último apartado, que además os indican que sí que es importante que yo lo leáis, es muy interesante además, y os habla precisamente... Sí. El último, el apartado 8.1, consideraciones sobre la evaluación en grupos diversos y multiculturales. ¿Vale? Tenéis un apartado que os habla sobre la importancia, ¿no?, de tener en cuenta las evaluaciones multiculturales. Yo os he puesto 4 notas, pero os recomiendo que os lo leáis entero, que es interesante y además que hay que conocerlo. Página 178. Los baremos. Existen diferentes baremos. Baremos cronológicos. Bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? Se utilizan estos baremos cronológicos para rasgos psicológicos que evolucionan con la edad. Lo que se hace es se compara la puntuación de un individuo con la que obtienen los de su misma edad. Se utiliza sobre todo pues, en población infantil y en los test de inteligencia, ¿vale? Porque tenemos que comparar la inteligencia de esos test, van a ir por grupos de edad. Entonces, esos baremos van a tener en cuenta la edad del niño y se le va a comparar con su grupo de referencia. Otro tipo de baremos, las puntuaciones que se llaman centiles o percentiles. ¿Qué son los centiles o percentiles? Hablamos de medidas de posición. Hay una distribución de frecuencias, ¿vale? Es decir, se ordena a todos los sujetos y lo que nos dicen es, este centil o este percentil nos da qué porcentaje del grupo normativo, del grupo al que pertenece este sujeto, queda por debajo, según la puntuación que haya sacado este sujeto en el test. ¿Vale? Cada puntuación directa obtiene un valor de una escala de 1 a 100 y que nos indica el porcentaje de sujetos de ese grupo normativo que obtiene puntuaciones iguales o inferiores a la correspondiente puntuación directa. Es decir, si en un test una persona con este tipo de puntuaciones de baremos, ¿vale? Una persona nos saca un 80, ¿vale? Lo que nos está diciendo es que el 80% del grupo normativo obtiene puntuaciones iguales o inferiores a la que ha obtenido este sujeto, ¿vale? Y luego hay otro tipo de baremos, los baremos se llaman típicos, lo que se calcula es una puntuación típica estándar que se llama Z, esto algo habéis tenido que ver en, ¿verdad?, en análisis de datos o... Vale. La puntuación típica estándar es la diferencia entre la puntuación directa que obtiene el sujeto en el test, recordamos, ¿no?, pasas un test, y la puntuación directa, digamos que es la puntuación bruta que saca el sujeto, ¿vale? Pues vamos a restarle esa puntuación la media del grupo de diferencia. ¿Vale? Y la dividimos por la desviación típica del grupo en el test. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de puntuación típica que ha sacado un sujeto en un test, ¿qué nos está diciendo una puntuación típica? La puntuación típica lo que nos dice es que nos indica el número de desviaciones típicas a la que se encuentra la puntuación directa de esa persona con respecto a su grupo normativo. Nos lo coloca también. Igual que en centiles o percentiles, nos lo coloca en una distribución de frecuencias y nos dice cuántos de su grupo normativo quedan por debajo. En este caso nos dicen cuántas desviaciones típicas, si una desviación y media o si dos desviaciones típicas, se desvía esta persona de su grupo normativo. Es otra forma de posicionarlo, ¿vale? Para poder hacer la comparación. Os ponen aquí un ejemplo. Una puntuación típica de 1,5 indica que la puntuación directa, la bruta que ha sacado este sujeto, en el test, se sitúa a una desviación y media por encima de la media de su grupo. ¿Vale? Es una forma de, cuando pasamos test, interpretarlo y poder posicionar los resultados de esta persona en comparación con su grupo. Ahora vamos a pasar a los criterios de calidad psicométricos
que lo habéis dado, estoy segurísima, también en algunas asignaturas. Y vamos a hacerlo lo más breve posible, ¿vale? Porque hay algunos apartados que sí que son más densos en el manual. Leerlo, subrayarlo, si tenéis alguna duda, preguntáis, pero vamos a ver, digamos, las definiciones más importantes. Fiabilidad. Cuando hablamos de fiabilidad de un test, estamos hablando de precisión. Hablamos de qué exacta es la medida de un test. Cuando, si alguna vez os liáis con fiabilidad, validez, a la hora de cuando se hace una pregunta en un test, recordar fiabilidad, hablamos de precisión, de exactitud de la medida. Yo siempre me imagino un termómetro, cuando tomas la temperatura con un termómetro, pues cuánta exacta es esa medida de temperatura, ¿vale? Cuando calculamos la fiabilidad de una medida, lo que estamos calculando es qué error de medida tiene ese instrumento. Cuanto menos sea el error, más preciso y más exacto va a ser un test, mayor va a ser su fiabilidad. Para hablar de fiabilidad tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de errores al tomar una medida con un instrumento. Podríamos tener un error sistemático o constante, es decir, que el instrumento de evaluación cada vez que lo utilizamos de manera sistemática siempre nos da puntuaciones o medidas mayores que la medida real, el termómetro. Pues cada vez que ponemos el termómetro, independientemente de si la temperatura real es de 36 o es de 37 o de 38, siempre nos marca un grado más. Ahí estaríamos hablando de un error sistemático, constante. Pero el que nos interesa cuando hablamos de fiabilidad es el otro, el error no sistemático o causal. ¿Qué error es este? Es un error de medida que a veces va a ser mayor o a veces va a ser menor de lo que debería ser, de la puntuación real o de la temperatura real que estamos midiendo. Por eso se le dice que no es sistemático. Entonces, volvemos otra vez a hablar de fiabilidad. La fiabilidad, la exactitud de medida de un test, ¿por qué se ve afectada? Por el error no sistemático. Este es el que nos interesa. ¿Por qué puede darse ese error sistemático cuando hemos construido un test y afecta a nuestra fiabilidad, a esa exactitud del test? Pues por diferentes fuentes de error, bien por la construcción del instrumento, bien a la hora de administrarlo, con lo que hablábamos, hemos cometido sesgos por parte de nuestra, del evaluador, o sesgos han aparecido al administrarlo, pues porque no hemos creado un ambiente adecuado, hay calor, hay ruidos, interferencias, hay sesgos, o también podría ser que a la hora de hacer la corrección del test y de hacer la interpretación, hemos cometido también una fuente de error, por lo tanto, el test, el resultado, no nos estaría dando una medida exacta de ese constructo que estamos midiendo, sino con un error. Cuanto mayor sea el error que se esté cometiendo, menos fiabilidad tiene el resultado del test. Desde la teoría clásica de los test, que es la teoría que yo creo que en otras asignaturas habéis estudiado, nos dicen que la puntuación que tiene un sujeto, ¿vale?, se compone, que tiene un sujeto a la hora de pasarle un test, ¿vale?, la puntuación observada, X, se compone, por un lado, de la puntuación verdadera, V, más el error no sistemático de medida. Esto lo habéis visto en asignaturas de segundo. Es decir, X, que es la puntuación observada, la puntuación que hemos obtenido en el test, es igual a la puntuación verdadera, la verdadera que tiene ese sujeto, más un error no sistemático. Vale. Según la teoría clásica, hay unos indicadores de fiabilidad y los vamos a ver. Me parece que también nos suenan. Uno de los indicadores desde la teoría clásica que nos da indicación de la fiabilidad que tiene un test, la consistencia interna. ¿A qué se refiere consistencia interna? Bueno, la misma palabra lo dice. Se refiere al grado en que los ítems, es decir, las diferentes preguntas o pruebas que tiene un test, miden de manera consistente el mismo constructo. Vale, el constructo de inteligencia. Pues esos diferentes ítems que forman parte de ese test miden todos ellos de manera consistente el mismo constructo. Y hablaríamos de consistencia interna. Cuando hablamos de fiabilidad de un test, podemos decir, en fiabilidad tiene una consistencia interna alta.
¿Cómo se analiza esa consistencia interna? Pues uno de los más utilizados es el coeficiente de alfa de Conrad, que nos dice que cuanto más covaríen los ítems entre sí, mayor será la fiabilidad, mayor la consistencia interna. Lo que se analiza es, mediante coeficientes de correlación, se analizan los diferentes ítems del test, ¿vale? Y cuanto más covaríen, cuanto más se relacionen unos ítems con otros, ¿vale? Mayor va a ser la consistencia interna, mayor va a ser la fiabilidad, a mayor covariación. Hay otra forma de medir la consistencia interna y sería por el cálculo de dos mitades. Se divide el test en dos mitades y se calcula la correlación entre estas dos mitades, cómo correlacionan. Y otra forma de poder medir la consistencia interna de un test sería a través del error típico de medida. Aquí lo que vamos a calcular es la estimación de qué cantidad de error contiene la puntuación que hemos obtenido. Entonces, en este caso, cuanto menos error, mayor fiabilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Bueno, esto en cuanto a consistencia interna, seguimos en fiabilidad, ¿vale? Otro indicador que nos diría que el test en cuestión tiene fiabilidad desde la teoría clásica de los tests, ¿vale? Luego vamos a ver desde otra perspectiva. Esta es la que creo que todos vosotros conocéis. Estaríamos hablando del indicador de estabilidad temporal, que lo hemos hablado antes, o coeficiente test-retest. ¿Cómo podemos garantizar que un test tiene esta estabilidad temporal? Para poderlo garantizar, lo que hay que hacer es obtener las puntuaciones de este test en concreto que nos interesa en diferentes momentos. Siempre que la variable que vamos a evaluar no haya cambiado. Lo que vamos a calcular es la correlación que se da entre las puntuaciones que dan un grupo de sujetos en un momento dado. Vamos a calcular cómo correlacionan con las puntuaciones que se obtienen en una segunda aplicación a este mismo grupo de sujetos. ¿Vale? Vamos a calcular una correlación. Si esta correlación es alta, es que hay una estabilidad temporal del test, entonces nos está dando una fiabilidad. Y otro de los indicadores que podemos tener en cuenta para conocer la fiabilidad de un test es la fiabilidad interjueces. Se calcula si los resultados obtenidos por dos evaluadores distintos, o también podría ser el mismo evaluador pero en diferentes momentos, son coincidentes. El índice más utilizado es el índice kappa. Cuando leáis artículos de investigación, a lo mejor todavía no habéis leído muchos, pero cuando empecéis a hacer el trabajo final de grado y otras asignaturas, os fijaréis que dependiendo del test, os van a hablar de consistencia interna o os van a hablar de test retest, del alfa de Conrad, del índice kappa. Entonces es importante que los tengáis colocados cada uno de estos índices a qué se refiere, porque cuando estéis vosotros investigando o sabiendo qué test se utilizó y qué fiabilidad tiene, por qué tiene una buena fiabilidad y qué coeficiente se utilizó, ¿vale? Bueno, os decía que la fiabilidad desde la teoría clásica de test, que es la que habéis visto en otras asignaturas, podríamos utilizar estos indicadores, pero hay otra fiabilidad desde la teoría de respuesta al ítem. Esta es un poquito más complicada o en el manual lo tenéis todo desarrollado, pero os he puesto aquí dos puntos para que os quedéis con la idea, pero tenéis que hacer una lectura subrayado y una reflexión de ese apartado porque es un poquito más complejo, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntáis. En la teoría de respuesta al ítem, para empezar, sustituyen el término de fiabilidad, lo sustituyen por el concepto de función de información, ¿vale? Y desde esa teoría, ¿qué nos dicen? Pues que la fiabilidad, que como os digo, se le llama función de información, pero para que nos entendamos, le digo fiabilidad, la fiabilidad de un test va a ser igual a la suma de las funciones de información de todos sus elementos. Es decir,
Desde esa teoría se abandona este concepto que tenemos desde la teoría clásica de los test, este concepto global de que un test es fiable, un test tiene fiabilidad en todo su conjunto. Y ahora, desde esa teoría, se considera que la fiabilidad va a ser distinta en cada uno de estos ítems que corresponden en el test, en cada uno de los niveles que mide el test. ¿Vale? Cambiamos de criterio de calidad, dejamos la fiabilidad y pasamos ahora a la validez. Validez, si recordáis, la validez, cuando hablamos de validez de un test, de un instrumento, estamos haciendo referencia al grado en el que un instrumento mide aquello que quiere medir. ¿Vale? Si un instrumento se ha creado para medir la agresividad verbal, pues que realmente ese instrumento esté midiendo la agresividad verbal. ¿Vale? Aunque una prueba se construye con el fin de evaluar pues, un constructo determinado, en ese caso la agresividad verbal, sí que es cierto que es muy difícil aislar en las personas un rasgo sin la influencia de otras. Nos ponen como ejemplo, atención y memoria se relacionan con el razonamiento. Entonces es muy difícil el poder aislar 100% ese rasgo que nosotros, ese constructo que nosotros queremos medir. Cuando la prueba mide de manera consistente otra variable diferente, que no es el rasgo con el que se, inicialmente se creó, estamos hablando de error sistemático de medición. ¿Vale? Es sistemático porque de manera consistente ese test está evaluando, midiendo una variable que es diferente a la que se pensó cuando se construyó ese instrumento o ese test. ¿Vale? Hay una matización de Silva, que os lo he puesto aquí, que indica que la validez se relaciona con las interpretaciones que hacemos a partir de los resultados de un instrumento. A partir de las interpretaciones que hagamos de un instrumento, podremos decir si tiene validez o no tiene validez para medir ese constructo. Alex Silva lo que nos dice es que lo que realmente vamos a validar son esas interpretaciones que hacemos cuando pasamos el test y no el instrumento así. Es una de las matizaciones. ¿Vale? Bueno, como métodos clásicos, igual que la fiabilidad, tenemos la validez de contenido. Cuando hablamos de validez de contenido, ¿a qué nos referimos? Pues es el grado en el que los elementos, todos los ítems que compone un instrumento, el grado en el que son representativos. Hay un universo grande de ítems que se podían haber utilizado para medir un constructo. ¿Vale? A la hora de construirlo, el grado en el que esos ítems que se eligieron, el grado en el que sean representativos de ese constructo, nos va a indicar qué validez de contenido tiene ese instrumento o si es alta o es baja. ¿Cómo se puede lograr esa validez de contenido cuando se construye un test? Pues en primer lugar, una definición clara y precisa del constructo que queremos medir. ¿Vale? Y a partir de esa definición clara, tenemos que especificar qué dimensiones forman parte de ese constructo. Luego se elegirán a través de diferentes técnicas, se van eligiendo esos ítems, ¿vale? Que tienen que ser representativos del total de ítems posibles, los más representativos, los que tienen un grado mayor de representatividad del constructo en cuestión. Hay diversos índices, ¿vale? Para poder cuantificar ese grado. El grado se da entre jueces, ¿vale? Normalmente ese grado de acuerdo, lo que hacen los jueces es estar en concordancia, de acuerdo, sobre la representación de esos ítems en cada una de las dimensiones. Ese grado de representatividad que tiene cada ítem en referencia a ese constructo. ¿Vale? Otra validez, otro cálculo de validez que se utiliza desde la teoría clásica, la validez de criterio. Aquí, el grado en el que el instrumento o la prueba que utilicemos esté relacionada con un criterio o una variable externa, nos va a hablar de su validez de criterio. Para que lo entendáis,
Para poder saber el grado de validez del criterio, la mejor manera es obtener una correlación entre esa prueba y un criterio externo. Por ejemplo, para saber si un test, un examen que hay de ingreso para entrar en una universidad, para saber qué validez de criterio tiene ese test, si tiene una buena validez de criterio, una forma de poderlo demostrar sería conocer las puntuaciones que sacaron las personas que se presentaron al examen de ingreso, saber si esas puntuaciones predicen un criterio externo, que sería que las calificaciones que obtienen esos mismos alumnos posteriormente, si esas puntuaciones iniciales en el examen, en el test que queremos evaluar, predicen las puntuaciones que van a sacar después, podríamos decir que tiene una validez de criterio. ¿Sí? Vale. ¿Antonia, bien? Si tenéis alguna duda, me decís. Vale, la validez de constructo. Sabéis que la mayoría de constructos, cuando estamos en psicología, no son directamente observables, ¿vale? Nosotros, en psicología, ¿qué se hace? Para definir los constructos, lo que hacemos es utilizar teorías, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos de validez de constructo? Hablamos de validez de constructo cuando el test refleja la teoría psicológica que se utilizó para construirlo. Y ahí podríamos hablar de validez de constructo, ¿vale? El grado en el que el test en cuestión, el que estamos validando, o estamos consiguiendo esa validez, refleja la teoría psicológica en la que se había basado para construirlo, lo que habíamos visto anteriormente, la teoría jerárquica sobre inteligencia en el test de BAS3. Según el grado que refleje ese test, la teoría psicológica, según ese grado, sea más alto o sea más bajo, podremos hablar de validez de constructo. Bueno, luego veréis que tenéis, aparte de la validez de los métodos clásicos, tenéis en la página 172 otras perspectivas del concepto de validez, ¿vale? Tenéis la validez consecuencial. ¿A qué se refiere esta validez? Pues se refiere a efectos que pueda tener el pasar el instrumento en el sujeto, tanto efectos positivos o efectos negativos. Realmente esta validez consecuencial, lo indican en el libro, ha generado un gran debate sobre si es pertinente o no pertinente incluir este tipo de validez dentro del procedimiento de validez de un test. Muchos autores lo que consideran es que al utilizar incluir ese tipo de validez se pueden confundir los resultados y que además los editores de test tienen dificultades para contar con esa evidencia, ¿no? Para poder saber qué consecuencias se ha dado el aplicar el test o no aplicar el test sobre un sujeto, lo tienen complicado el poder contar con esos resultados, ¿vale? Os hablan también de validez social. Aquí se refiere a lo pertinente que sea ese test, lo pertinente éticamente y económicamente esa prueba que se aplique, ¿vale? En cuanto a qué repercusión social puede tener para el paciente o su entorno el aplicar esa prueba, ¿vale? Y como veis, son otro tipo de perspectivas diferentes de validez. Otra, la utilidad. Aquí hablaríamos de la sensibilidad que tiene una prueba para detectar la misma prueba, al pasarla, pues poder detectar variables que podamos incluir en el tratamiento. También la eficacia que tiene la prueba para detectar comportamientos que puedan ser objetivos del tratamiento o el grado en que la utilización de esta prueba pueda contribuir a la mejora de los resultados de tratamiento. Por eso se dice que se habla de validez de utilidad, porque sería una forma de validar ese instrumento como desde la perspectiva de que sea un instrumento útil, un instrumento útil pues para poder detectar variables de tratamiento, establecer objetivos o para que contribuya a la mejora efectiva de ese tratamiento, el aplicar esa prueba. Y por último, la validez incremental. Aquí
Aquí nos hablan ya de hacer una evaluación de validez multimétodo y multifuente de ese instrumento o de esa prueba. La validez incremental sería analizar a partir de todas las dimensiones, a partir de la validez de contenido que hemos visto anteriormente, la de criterio, la sensibilidad al cambio, la eficacia diagnóstica, el tratamiento, el resultado, hacer una, sería incremental porque sería hacer una validez desde todos estos enfoques, multimétodo y multifuente. ¿Será más efectiva? ¿Perdón? ¿Será más efectiva con esos métodos o no? Bueno, a ver, pensar que este tipo de validez, que son desde otras perspectivas, cuanto mayor sea la validez multimétodo y de todas las fuentes que podamos recoger, mayor información te están dando del test, si te están dando que tiene validez de criterio, que tiene validez de contenido, que es eficaz, que tiene efectividad en el tratamiento. Cuanto más te dé ese test, más lógicamente te va a aportar a ti mucho más a la hora de elegir ese test, porque sabes pues, que tiene una validez de criterio, que te va a relacionar con otra variable que a ti te interesa. Claro, tiene más información. Cuanto más información te dé un test y de todas esas perspectivas de validez que hemos estado viendo, cuanto más te den y en positivo, mejor te va a ser. Bueno, la validez de los test referidos al criterio. Recordamos, hemos dicho que hay unos test que los sujetos los vamos a clasificar con un punto de corte, ¿verdad? Hemos dicho que podían ser acto o no acto, o si fuera un test en el ámbito clínico, pues que tiene trastorno o no tiene trastorno, a partir de ese punto de corte, ¿vale? Y aquí utilizamos otro tipo de índices para conocer si es válido o no es válido esa prueba. ¿Qué índices se suelen utilizar? Pues el índice de sensibilidad. ¿Qué nos dice este índice? El índice de sensibilidad nos dice qué proporción de sujetos que realmente tienen ese trastorno, pensar en el trastorno depresivo, ¿vale? En el cuestionario que hemos dicho de Beck. Pues, ¿qué proporción de sujetos que realmente tienen el trastorno han sido identificados con el test? Digamos que es la capacidad que tiene el test para detectar ese trastorno. Ahí hablaríamos de sensibilidad. En cambio, cuando hablamos de especificidad, es otro índice, nos dice qué proporción de sujetos que realmente no lo tienen el trastorno han sido identificados correctamente por el test. O sea, el test ha dicho efectivamente que no tienen el trastorno, ¿vale? Esto lo tendréis que memorizar por si os cae la pregunta. Índice de sensibilidad y índice de especificidad. El de sensibilidad nos dice qué proporción realmente tiene el trastorno y el test no lo identifica. Y el de especificidad es al contrario. ¿Qué proporción de sujetos no lo tiene y el test no lo identifica correctamente, que no lo tiene, ¿vale? Porque como tenemos ese margen de error, pues es una forma de conocer la validez de ese test, ¿vale? ¿Qué nos queda? Sí. ¿Entiendes que pueden decir si van a tener trastorno, si tienes probabilidad de tenerlo? Bueno. No lo tienes, pero tienes probabilidad de tenerlo. A ver, cuando haces una evaluación, lo que vimos en el primer tema, es que la evaluación tiene que ser una evaluación integral con diferentes test, diferentes técnicas y todo, luego todo integrarlo. Tú puedes pasar un test, por ejemplo, de punto de corte, porque es que además, o sea, al pasar este test, por ejemplo, de depresión, te está diciendo qué síntomas, ¿no? Y en qué punto de corte se encuentra esa persona. Pero tú tienes que tener en cuenta muchísimas más variables, porque a lo mejor esa persona no llega al punto de corte, pero tú, con la evaluación que estás haciendo, conociendo el contexto en el que está, su situación laboral, por ejemplo, su situación familiar, ahí tú sí que estás prediciendo cómo puede seguir desarrollándose esos síntomas depresivos, que ahora mismo no es una depresión, pero sí que aparece. Con toda la información, tú sí puedes decir, si no se incluye un tratamiento o se llevan a cabo unas medidas, puede acabar en un trastorno depresivo. Pero no podemos simplificarlo todo en un test que te pueda determinar si esa persona es mucho más. Al final lo que hablábamos, ¿no?, en el primer tema,
que tenemos que hacer un proceso de evaluación con todas las fases, utilizar todos los instrumentos que necesitemos y luego, con esos instrumentos, saber hacer una buena integración de resultados, ¿vale? Porque no es una varita tampoco que te diga... No es como a lo mejor algunas pruebas de genética, ¿no? Que dicen que hacen el test y pueden saber que también se pueden equivocar, hay margen de error como en todo, en ciencia. Pero tenemos que ir un poco más allá a la hora de hacer una evaluación, ¿vale? Lo que sí que es verdad que dependiendo de las pruebas que pase y de los ítems que te estén saliendo, tú puedes ver que esa persona todavía no ha desarrollado ese trastorno, pero conviene iniciar un tratamiento precisamente para todas esas variables que tenemos que trabajar no deriven o no acaben derivando en ese trastorno, ¿vale? Bueno, lo que queda lo dejamos de aquí. La semana que viene nos ponemos con el tema 5. ¿La has visto? Vale, venga. Vale, pues me voy a esa pantalla, ¿vale? Y así vamos viendo el tema. Aunque la parte teórica... la vamos a hacer muy rapidita porque no se trata de que veamos aquí la teoría, que por otro lado está mucho mejor en el texto de lo que yo pueda transmitiros, ¿vale? Entonces, de lo que se trata el tema es de qué garantías de calidad tienen que tener los instrumentos psicológicos que utilicemos. No se os olvide revisar las actividades de evaluación continua que tenéis aquí en la web de la asignatura, ¿vale? Y sobre todo que os simplemente ver dos vistazos y nos ponemos a ver test, ¿vale? Algunos instrumentos y vemos algunas de esas características que tienen que tener, ¿vale? A ver, básicamente lo que os quería decir es: estamos acostumbrados a pensar en técnicas de evaluación, los test. Bueno, pues eso no es correcto, estrictamente correcto. Todos los test son instrumentos de evaluación, pero no todos los instrumentos de evaluación son test, ¿vale? A lo largo de la asignatura, como ya avanzamos al principio, hay otras técnicas, otros instrumentos diagnósticos, otras técnicas de evaluación, como son las entrevistas, la observación, las técnicas psicométricas, proyectivas, subjetivas y objetivas, que también las vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura y que no son test, obviamente, ¿vale? Entonces, en realidad, ¿qué es un test? Pues un test es un... Perdón. Un test es un instrumento de evaluación que está estandarizado en su aplicación y que está baremado en sus resultados, en las puntuaciones. De tal manera que tú puedes situar a un sujeto respecto a su grupo de referencia en un lugar de ese baremo. ¿De acuerdo? Básicamente, eso va a ser un test. Lo que es muy importante, entonces... ¿Qué tenemos que pensar cuando yo voy a usar un test? Bueno, lo primero es que quiero evaluar, obviamente, ¿vale? Si quiero evaluar inteligencia, tendré que buscar entre los mejores test de inteligencia. Si quiero evaluar personalidad, pues entre los mejores de personalidad. Si quiero evaluar trastornos de la personalidad, es distinto de evaluar personalidad, rasgos generales, ¿vale? Psicopatología, depresión, ansiedad, aptitudes, conceptos, función ejecutiva, lo que sea que esté buscando, ¿no? Lo que yo, derivado de ese proceso de evaluación que vimos en el tema 2, yo he pensado, he formulado como una hipótesis a testar, porque he pensado, esta persona, estas conductas son sugerentes de depresión. A lo mejor esta persona tiene una depresión, entonces voy a medir la depresión. Entonces ahora para medir la depresión voy a tener 50 pruebas. Voy a seleccionar cuál considero que es la idónea, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? Pues primero en función de la calidad de la prueba, de la edad de la persona a la que se lo voy a aplicar, porque va a haber test para niños, test para distintos grupos de edad,
etcétera. Y luego, sobre todo, lo que tengo que hacer es dominar bien el test. Es decir, conocer bien el manual, conocer bien el baremo sobre el que se ha hecho, cuál es el grupo de referencia, cómo se ha barevado, cuáles son las puntuaciones, las normas de aplicación, porque hay algunos test que consisten en explicarle, pues mire, le van a hacer aquí una serie de preguntas y usted tiene que contestar sí o no, según lo que se ajuste a lo que usted opine, ¿de acuerdo? En mayor medida, aunque no sea al 100% de las veces, pero lo que sea la respuesta más habitual para usted, pero hay, y ya está, y poco más, pero hay otras donde tú tienes que proponer las tareas, ¿no? En las pruebas de inteligencia, muchas neuropsicológicas, etcétera. Entonces, no puedes estar aplicando un WISE y estar leyendo las instrucciones a la vez. O sea, se lo pasas primero a tu hermana, a tu novia, a tu novio, a tu pareja, a tu madre, a tus hijos, a quien quieras. Y ya cuando lo dominas, entonces se lo pasas al cliente, ¿de acuerdo? Es obvio que no puedes estar allí porque vas a dar una impresión de inseguridad total y corres el riesgo de aplicarlo mal. ¿Por qué es importante aplicarlo estrictamente como viene el baremo? Estrictamente como viene en el manual. Porque el baremo está hecho con esas normas. ¿De acuerdo? A la gente se le han aplicado esas normas y con esos resultados se ha baremado. Si yo estoy aplicando un WISE y a mi paciente le doy más ayudas de las que pone el manual, me va a dar un resultado por encima de lo que él solo sería capaz de obtener. ¿Se entiende, no? Porque le estoy dando pistas, un poquitín más de tiempo. O sea, soy buena, ¿no? No soy buena, soy imprecisa y soy poco seria trabajando, ¿de acuerdo? No se trata de dar ayudas sin más, que no estamos aquí haciendo buenismo, estamos evaluando. Entonces, luego los resultados, si yo le doy esas ayudas de más que no están en el manual, lo que va a pasar es que van a estar falseados, porque van a estar por encima de lo que sería de verdad su rendimiento. ¿Se ha entendido? Entonces, hay que ser muy estrictos, ¿vale? Para eso hay que conocer bien las normas y el manual, ¿vale? Por supuesto, tienen que ser pruebas solventes, es decir, con valores de fiabilidad y validez adecuados, ¿vale? Y luego, por supuesto, yo debo poder pasarlas. El otro día una compañera, bueno, pues por una cosa personal me mandó, no sé si estas, alguna prueba de estas la puedo pasar. Mirad, la APA y también en España la Comisión de Evaluación y la propia TEA exige, bueno, hay tres niveles, digamos, ¿no? De titulación requerida para usar test psicométricos. Son el A, el B y el C. Ahora lo vais a ver en TEA. El A requiere simplemente, o sea, el A no requiere titulación en psicología, ¿de acuerdo? Cualquiera que se lea el manual y sea capaz de seguir las instrucciones lo puede aplicar. Por ejemplo, hay pruebas que las pueden pasar maestros, las puede pasar la enfermería, un trabajador social, o sea, son pruebas muy sencillitas que no requieren gran historia de interpretación y que no son variables psicológicas de peso y mucho menos de carácter clínico, ¿de acuerdo? En las pruebas de nivel B, ahora vais a ver cómo TEA marca cuál es cuál, ¿vale? Y de qué tipo es cada una de las pruebas. En las pruebas de nivel B, que son muchas de las de selección de personal, por ejemplo, son tipo B y algunas otras, de aptitudes profesionales, vocacionales, etcétera, pues ahí hay que tener ciertos conocimientos de estadística y, por supuesto, conocer el manual. Y en las pruebas de nivel C, esas solo y exclusivamente las pueden aplicar psicólogos y psiquiatras, ¿de acuerdo? Psiquiatras también. Y psicólogos, titulados ya, ¿vale? Bueno, entonces ahora veremos cómo sabemos cuál es cuál. Primero vienen los manuales, ¿eh? Pero TEA también lo indica, ¿vale? Bueno, entonces veis, aquí tenéis tres niveles, A, B o C, ¿de acuerdo? Ya lo miraréis esto despacio. Bueno, luego, siempre que aplicamos una prueba podemos cometer errores, ¿no?
muchas veces el error está en el propio evaluador, por falta de tiempo, porque estoy muy estresado, porque lo que sea, porque al revés, porque le quiero dar muchas ayudicas, pues eso es un error en la aplicación, ¿de acuerdo? Otras veces por el propio test, ¿de acuerdo? Porque las propias características del test pues genera cierta inestabilidad en las puntuaciones, o sea, tú le pasas a alguien. Por eso algunas pruebas, según qué tipos de pruebas, tienen versiones paralelas. Sobre todo cuando vas a pasar una prueba, la vas a pasar varias veces a lo largo del tiempo, por ejemplo, 6 meses después, hay pruebas que tienen versiones paralelas, porque si no, siempre va a haber un efecto de memoria, ¿de acuerdo? Entonces eso va a generar cierta distorsión también en las puntuaciones, ¿vale? Bueno, y luego también hay, por supuesto, problemas. Puede haber fuentes de error en el propio sujeto evaluado, ¿de acuerdo? Puede estar ese día hipoglucémico o no se ha traído las gafas. Pues si no se ha traído las gafas y no ve, pues que venga otro día, porque sin gafas, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, que puede haber muchas o está bajo los efectos de no sé qué fármaco y tú resulta que estás midiendo la atención y el señor está hasta arriba de benzodiazepinas. Pues no puede ser, porque ese resultado va a estar contaminado por un depresor del sistema nervioso. Su nivel de alerta va a ser más bajo del habitual. ¿Se entiende? O sea, todo eso hay que registrarlo. Entonces, bueno, pues tenemos que saber qué queremos evaluar. Dentro de la gama del contenido de lo que queremos evaluar, cuál es el que reúne mejores requisitos de fiabilidad, validez, prestigio. Mirad, porque llevo muchos años en la profesión, pero sobre todo hay que fijarse también en las publicaciones científicas. Hay muchas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, test de lenguaje hay mogollones, pero el gol estándar en comprensión de lenguaje es el token. Ese test se usa como gol estándar. Gol estándar, ¿sabéis? Significa el patrón oro, ¿no? Gol estándar es patrón oro. Si yo quiero hacer un nuevo test de lenguaje, de comprensión del lenguaje, lo voy a comparar con uno que ya sé que es muy bueno. ¿Cuál? El token. ¿De acuerdo? Se usa en todas las publicaciones científicas como gol estándar. Bueno, pues si puedo pasar el token. Si tengo que evaluar comprensión oral del lenguaje, usar el token, si puedo, si lo tengo accesible, porque sé que es el que se usa como gol estándar y eso en un informe no me lo va a despontar nadie. ¿Me estoy explicando? Porque a lo mejor hay uno de, yo qué sé, de mi pueblo, por no decir, no se vaya a ofender nadie, o sea, de cualquier sitio, que se ha inventado uno y lo ha publicado y el baremos una birria y yo voy y lo uso. A ver, eso es poco serio, ¿me explico? Para eso uso un buen test, algo que ya sé que es un referente, ¿de acuerdo? Bueno. Luego hay que saber interpretar las puntuaciones, para eso hay que saber algo de psicometría y de estadística, ¿de acuerdo? Las interpretaciones directas difícilmente son interpretables, únicamente respecto a sí mismo, ¿no? En evaluaciones sucesivas, pero no lo puedo comparar con los demás. Usualmente son las puntuaciones normativas, las tipificadas, las que hay un baremo, digamos, las que me permiten comparar. Luego hay veces que los criterios pueden ser de rendimiento, ¿no? Punto de corte, por ejemplo. A partir de tal puntuación voy a decir que hay deterioro cognitivo. No yo, vamos, se ha establecido por los estudios y tal. A partir de tal punto en el mini mental se ha establecido que existe deterioro cognitivo ligero. A partir de tal otro punto, el deterioro cognitivo moderado. ¿De acuerdo? Se entiende. O a partir de tal, o a partir del BEC, por ejemplo, a partir de tal puntuación, se establece depresión ligera. Por debajo de ese punto de corte, no se aprecia depresión. Puntos de corte, ¿no? Digamos. Eso solo da efecto, ¿no? Los puntos de corte. Claro, sí. Lo que pasa es que luego también siempre conviene estar al tanto de la bibliografía, porque hay veces que
para muestras específicas que a lo mejor se ajusta mejor a tu sujeto, se parece más tu sujeto a lo mejor a algunos trabajos, hay veces que luego se afina en muchos trabajos, pero vamos, básicamente lo va a dar el manual, las normas de aplicación, ¿vale? ¿Se entiende? Y si no hay un punto de corte, habrá un baremo, ¿de acuerdo? Yo he tenido una puntuación directa en un test y lo voy a pasar a la puntuación que me da el baremo, que podrá ser cociente, podrá ser edad mental, podrá ser puntuación T, podrá ser puntuación Z, podrá ser ERK tipo, NA tipo, puntuación escalar, a lo que lo traslade. Por eso es muy importante tener una idea de las equivalencias. Porque, por ejemplo, si yo os digo un percentil 85, ¿os parece una puntuación alta o normal? No, percentil. Pero comparo en una escala percentil. Percentil 85. Alta. 85 parece mucho, ¿no? Bueno, pues está por debajo de dos desviaciones típicas. O sea que no podemos decir que está extremadamente alta. ¿Me explico? La distribución centil es una distribución mucho más agrupada que la Z, que tiene más colas, digamos, ¿no? Entonces, es importante que hagamos la traslación, porque una puntuación, si nos lo dan en centiles, nos puede parecer más extrema de lo que es, ¿vale? Precisamente la puntuación centil no es un buen baremo, no es el mejor baremo. Hay baremos mucho mejores, hay puntuaciones, la Z, las T, que son mucho más ajustadas a la distribución normal que la centil, que es una distribución con menos colas, digamos, ¿no? Con menos sujetos en las colas. Entonces, te puede parecer muy extremo algo que no es tan extremo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué es un test? Pues es un instrumento estandarizado. Estandarizado quiere decir que las instrucciones son las mismas para todos. El material el mismo para todos. Todo igual, el tiempo, todo, absolutamente todo estandarizado. Y tipificado, que da una puntuación que luego, acudiendo al baremo, me permite comparar al sujeto con otro sujeto o con su grupo de referencia, ¿vale? Y además tiene, pues eso, baremo, ¿no? Para permitirme esa comparación. Bueno, luego hay distintas maneras de llamar a las cosas. Cuestionario, inventario. Bueno, cuestionario, el ítem está en forma de interrogación e inventario está en forma de frase, sin interrogación, y tú dices si estás de acuerdo con eso o no, si a ti eso te ocurre o no, ¿vale? Y ya está, pero bueno, esto ya lo lees. Bueno, entonces básicamente eso, entonces lo primero que tenéis que hacer es eso, saber qué vais a evaluar, derivado de vuestras hipótesis del proceso de evaluación diagnóstica que hemos hecho, ¿no? Nos hemos formulado hipótesis y ahora yo quiero evaluar depresión. ¿En quién? En un niño. ¿De qué edades? Tal. Pues dentro de los test de depresión para aplicable a esas edades, buscaré el que tenga más crédito, el que tenga mayor validez, mayor fiabilidad, etcétera, y lo aplicaré y corregiré estrictamente siguiendo las instrucciones, ¿vale? Entonces, por eso todos los test tienen un manual. Y ese manual, pues es el que hay que meterse entre pecho y espalda, sobre todo cuando tú tienes que presentar el material, ¿no? Como en los Wechsler, en los de inteligencia o en otros, o en los de lenguaje, en fin, sobre todo cuando tú tienes que manipular, controlar mucho el tiempo, etcétera, tienes que dominar muy bien la aplicación y eso te lo da el manual y el practicar antes de ponerte delante del primer paciente con ese test. O sea, que os cogéis a la familia y a los amigos de Conejos de Indias y los vais chequeando, ¿vale? Bueno, luego ya, en fin, pues hay, en fin, el resto ya, pues si os parece, os lo miráis. Lo de la fiabilidad, la validez, todo esto ya os lo sabéis, ¿no? Pero bueno, repasad los conceptos, los tipos de fiabilidad, los tipos de validez, todo esto yo creo que está muy claro. Esto sí que quería explicároslo, y es que los test también fallan, claro.
todos los tests fallan. Tú te puedes hacer un test de embarazo, dar negativo y estar embarazada, o al revés. O te puedes hacer un test de COVID, dar positivo y ser un falso positivo o un falso negativo. Todos los tests fallan. Todos los sistemas de evaluación fallan. ¿De acuerdo? Los tests psicométricos también fallan, como todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues medimos el error. Porque ya sé que voy a fallar. Lo que espero es fallar poco. Claro, un error muy grande no me lo puedo permitir, ¿de acuerdo? Pero un error pequeñito, puesto que la perfección absoluta es imposible. Bueno, y entonces, ¿eso cómo se calcula? Pues se calcula comparando los resultados que yo obtengo con ese test con otro test, con un gold estándar, con otra prueba, digamos, otro método de reconocido peso ya, ¿no? De reconocida validez. Y entonces puede coincidir que mi diagnóstico con ese test coincida con el gold estándar o no coincida, ¿de acuerdo? Puedo cometer, en ese caso, dos tipos de errores. Yo puedo decir que esta persona tiene depresión aplicando este test y resulta que tiene depresión, eso sería un verdadero positivo. Puedo decir que tiene depresión y resulta, mi predicción es que tiene depresión y resulta que no tiene depresión, sería un falso positivo, ¿de acuerdo? Yo he dicho que tiene y no tiene. Puedo decir que no y efectivamente no tiene depresión, verdadero negativo. Y al revés, puedo decir que no y tiene depresión, falso negativo, ¿de acuerdo? Son distintos errores. Bueno, pues eso se calcula en términos de proporción. ¿A cuántas personas se le ha pasado ese test? A 200 y se les ha pasado el gold estándar. Y entonces se calcula con estas fórmulas que tenéis aquí, que es una melonada porque solo hay que saber sumar y multiplicar y dividir, es que no tiene misterio. Se calculan las tasas de verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo. ¿De acuerdo? Bueno, y a eso y entonces estos valores de valor predictivo positivo, es decir, y de valor predictivo negativo, y los siguientes conceptos que son sensibilidad y especificidad, es la relación, la sensibilidad es la probabilidad, la capacidad que tiene una prueba para cuando yo digo que de verdad el resultado detecta, es decir, que tiene depresión, por ejemplo, por seguir con el caso, efectivamente tiene depresión, ¿vale? Y la especificidad es cuando la prueba dice que no, que efectivamente sea que no, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso se representa en lo que se llama una curva ROC, ¿vale? Son dos probabilidades. Esta diagonal amarilla representa el azar. Sería la probabilidad intermedia. Yo tiro una moneda al aire y me sale, tiene depresión. Tiro la moneda al aire. El 50% de las veces que la tire saldrá una cosa y el otro 50% saldrá otra. El azar, ¿vale? Por eso es la diagonal. Hay la misma probabilidad de acertar que de equivocarte. Porque solo hay dos probabilidades. O tiene o no tiene depresión. Claro, tengo que estar por encima del azar, porque si no, ¿para qué voy a pasar un test? No, para eso tiro el tapón, es lo mismo. Entonces, la curva ROC se representaría aquí, en este área, en la zona esta que coge la flecha roja, ¿no? Cuanto más alta sea la curva ROC, más sensibilidad tendrá la prueba, ¿de acuerdo? Y es una cuestión de proporciones entre los errores. Claro, también tengo que saber que cuanto más aumente los verdaderos positivos, también aumento más los falsos positivos. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener, dependiendo de para qué me sirva la prueba, me convendrá o no me convendrá tener falsos negativos. Imaginaos, por ejemplo, falsos positivos. A ver, imaginad, vamos a suponer que ha pasado a veces, una prueba para detectar, qué sé yo, una enfermedad terminal en 3 meses. Vamos a suponer, nos lo inventamos.
da igual una enfermedad médica que un test de psicometría. O sea, las propiedades métricas son las mismas para una prueba biomédica que para esto, la sensibilidad y la especificidad, ¿vale? Pero depende de las consecuencias del error, me permitiré un error u otro, ¿de acuerdo? Imagínate que voy a hacer un test biomédico para detectar una enfermedad que con un pronóstico de que al mes que viene, si das positivo, te vas al otro lado, vamos a suponer. Si yo doy un falso positivo, las consecuencias son dramáticas. Si me equivoco en el falso positivo, ¿lo entendéis? Porque esa persona es capaz de suicidarse o de vender todo lo que tiene y decir, para lo que me queda en el convento, me lo fumo todo y me voy de viaje y donde me pille me caigo, punto. Y si es un falso positivo, luego resulta que pasa el mes y no se ha muerto. Y encima se ha quedado arruinado porque se lo ha fundido todo pensando que se iba a morir. ¿Me explico? A ver, yo os pongo un ejemplo burro, pero es tal cual, ¿de acuerdo? ¿Entendéis que ahí el falso positivo tiene unas consecuencias gravísimas? Entonces no puedo permitirme ese lujo de equivocarme en ese error en concreto, ¿lo entendéis? En cambio, pues una prueba, yo qué sé, ahora en estos tiempos el COVID, pues me hago la prueba, me da falso positivo, pues que pues lo más que me puede pasar es que me esté 5 días en casa. Eso es lo más grave que me puede pasar. Porque si no tengo COVID, pues me aburriré 5 días en casa, pero tampoco me va a pasar nada. ¿Me estoy explicando? Ahí el error da igual, ese error, el falso positivo. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué está relacionado con que una alta sensibilidad que hace verdaderos positivos nos interesa para confirmar? Y los falsos negativos, o sea, y los falsos positivos para descartar. Claro, lo que pasa es que depende de las consecuencias del error. Depende de las consecuencias del error, porque al final el punto de corte lo va a poner el investigador. Y no es solamente una cuestión estadística, que también es una cuestión de decisión, del coste del error. Que vamos a cometer un error, hay que tenerlo claro. Siempre que aplico un test, cometo un error. Me pongo el termómetro y cometo un error. Siempre hay un error. Se trata de minimizar el error y además, sobre todo, de minimizar el coste del error. ¿Habéis entendido la idea? Bueno, pues todo eso que es muy conceptual y que lo que quiero que lo entendáis es por qué es importante, y poniendo el ejemplo del señor que le decimos que se va a morir, creo que lo veis, ¿vale? Pero pensad, por ejemplo, yo hago informes periciales y entonces digo que un señor tiene una demencia y eso hace que el juez le prohíba, yo qué sé, casarse o hacer testamento, o lo que sea. También es un error grave, si me estoy equivocando. Tiene consecuencias graves. ¿Me explico o no? Os he puesto el señor de que se muere porque parece muy obvio, ¿no? Pero entended que es el mismo concepto para todos y que depende del coste del error, pues me podré permitir. Preferiré cometer un error a otro. Porque error voy a cometer. Y sé que si aumento una cosa, bajo la otra. Y lo que tengo que saber es cuánto cuesta el equivocarme en un lado o en el otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues entonces, luego os he puesto aquí unas cuantas direcciones de sitios donde hay test. ¿Vale? Entonces vamos a ir a verlos porque os voy a enseñar cómo podéis ir aprendiendo un montón de cosas ya y familiarizándoos de estas webs, ¿vale? El sitio donde todos los psicólogos de España compramos test es TEA, ¿de acuerdo? TEA, que tenéis aquí la página, ahora vamos a ir a verla, pero esto es el PDF, os lo he puesto aquí, y así tenéis ya la dirección, ¿vale? TEAediciones.com, ¿de acuerdo? Esta es una. Otra también importante es Pearson.
Aquí hay otros test distintos de los que hay en TEA, ¿vale? Aquí hay algunos importantes como los Milon y este tiene mucho más, digamos, material de importación. Bueno, es distinto, ¿no? Pero ahora lo vemos. Y luego Sintec, por ejemplo. En el texto tenéis otras casas también que podéis visitar porque tenéis las direcciones online, ¿no? Pero estas, digamos que son las más, perdonad. A ver si para el próximo miércoles estoy ya en un estado, porque hoy no estoy ni sólida ni líquida de gaseosa, o sea, bueno, si acaso gaseosa. En fin, bueno, estas son, digamos, las que más se utilizan, ¿no? Sobre todo TEA, básicamente TEA, pero también estas otras. Bueno, y esto es lo que os decía antes, es muy importante que entendáis que, mirad, fijaos, lo del centil que hemos dicho antes, ¿vale? ¿Dónde están aquí las percentiles? Fijaos, 85 está en una desviación típica. El percentil 85, ¿veis la equivalencia? Está en una desviación típica, no es tanto. ¿Veis cómo no es tanto? Entendéis el gráfico, ¿no? Veis las distintas escalas, el percentil equivalente, la distribución normal arriba, la sigma, las puntuaciones Z, en T, bueno, otras que los estaninos, los eneatipos, las Z. Veis que el percentil 85 que estaría aquí realmente es una Z de 1. Pues una Z de 1 está dentro de lo normal. ¿Lo veis? Mira. Bueno, perdona, al límite está 2 desviaciones típicas. Entre 1 y 2 es una puntuación moderadamente elevada. Significativa desde el punto de vista clínico es por encima de 2 desviaciones típicas. Por encima de 2. O sea, estaríamos en un centil 98. Pues el 86 pues es una Z de 1,001. O sea, pero entre una y dos desviaciones típicas es una puntuación que se entendería como moderadamente alta. Todos la mayoría de los test clínicos tienen el punto de corte en dos desviaciones. Entre una y dos desviaciones es una puntuación moderadamente alta o baja, lo que sea, que dependerá si es para aquí o para allá, ¿no? Pero por eso os decía que tenéis que, o sea, saber interpretar las puntuaciones y no dejaros llevar por la magia del número. O sea, que un centil 85 no es para tanto. Apunta en un sentido, pero no se sale, ¿de acuerdo? ¿A que suena mejor decir una desviación, suena más normal, una desviación típica que centil 85? ¿No? Bueno, pues es exactamente lo mismo, en cambio la interpretamos de manera distinta porque en el fondo no entendemos bien las distribuciones. Entonces, por eso es importante acudir a las tablas de equivalencia para verlo claramente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto os lo dejo allí y ya está. Hola, ¿qué tal? Está... No sé si ha entrado o no ha entrado... Bueno, voy a seguir y ahora nos vamos a ver pues las páginas, ¿de acuerdo? Como sigo compartiendo. A ver, vamos a ver, entonces, vamos a empezar por TEA, ¿vale? Mirad, ponéis teaediciones.net y entráis aquí. Vamos a ver la primera, que es donde está la tienda online, ¿vale? Nos vamos a ir de rebajas, que pasó es viernes, ¿vale? Nos vamos de compras, más entretenido. Pero el día de mañana, cuando hayáis comprado test y queráis corregirlos, como la mayoría ya se corrigen online, entraréis aquí en TEA Corrige y ahí ya tendréis apuntados los usos que habéis pagado y podréis ir usándolo. Porque ahora todos los tests vienen con usos. Antes te comprabas un test, te daban la plantilla y con esa plantilla te valía para toda la vida. Claro, así se acaba el negocio rápido, porque luego encima la gente se fusilaba las plantillas, fotocopias de papel cebolla, bueno, unas cosas hacíamos, no os podéis imaginar. Entonces, claro, ahí se acaba el negocio rápido, ¿no?
y además es en fin, que tiene copyright, es obvio, ¿no? Entonces ahora tú compras usos, pues 25 usos de, yo qué sé, del MVP, por ejemplo, ¿no? Y el señor, el paciente lo rellena, luego tú le metes los resultados a la plantilla, lo que te ha contestado el señor, se lo vas picando y ya te da el perfil y te descuenta un uso de los 25 que has pagado, ¿vale? ¿Se entiende? Pero de momento nos vamos a ir de tiendas, ¿vale? De momento vamos a ver. Entonces, entráis en la web corporativa. Y bueno, mirad, vamos a ir al catálogo, que es donde están los test, pero que sepáis que podéis mirar cursos y talleres y webinars que tienen gratuitos también. Algunos son gratuitos, otros son de pago, 50 euros, lo que sea, os mandarán el titulito. En fin, que yo os recomiendo que os paseéis, ¿no?, por estas webs, porque hay muchísima información, ¿de acuerdo? Muchísima información. Entonces hay talleres, hay cursos online, te puedes apuntar y cuando hay algo nuevo te lo mandan si te quieres apuntar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos al catálogo. Entonces vamos al catálogo y veis que los test, digamos, están, para que los busquemos más rápido, están ordenados por facetas, digamos, ¿no?, por áreas. Entonces también hay soft online, es decir, que son programas a los que tú accedes online para hacer la evaluación online, ¿vale? Pero vamos a empezar, por ejemplo, por el área clínica, que es lo que más estáis viendo, lo que más así os puede sonar, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, tenemos ansiedad, depresión, estrés, atención, hiperactividad, autismo. Acabamos de ver un tema de autismo en psicopatología. Luego, pues mira, vamos a entrar ahí de entrada y luego vemos personalidad, psicopatología, tal. Vamos a entrar la del autismo para que los que han estado en la clase de autismo, pues tengan cierto referente, algún referente, ¿no? ¿Ves? Te metes aquí, entonces tienes varios. ¿De acuerdo? Claro, ahora pinchas uno de ellos, este por ejemplo, el A22, pinchamos ahí, y entonces aquí ya tengo más información, ¿vale? Tengo, bueno, los autores, la adaptación que se ha hecho, en qué edades es de aplicación, este por ejemplo, desde los 12 meses hasta adultos, o sea, ya sin límite. Cuesta entre 40 y 60 minutos cada módulo, que va a tener varios. Y aquí pues me explica, ¿no? Tiene 5 módulos, ¿de acuerdo? Tiene puntos de corte establecidos, que ya nos han dicho lo que es, ya sabemos lo que es, ¿vale? Lo acabamos de mencionar. Hay un módulo, se ha incluido un nuevo módulo para niños más pequeñitos. Bueno, os lo leéis despacito. No, no, esto está online. Esto es lo que tú lees. No, no. Sí, sí. Todo esto te lo mandas. Vale. Esta es la descripción. Ahora te vas a comprar. Bueno, este es muy caro. A ver, yo nunca he comprado un test de 3.000 euros. Tranquilo. Es que tengo un ojo yo, me pasa lo mismo con los zapatos, ¿eh? O sea, siempre voy a los más caros. Es un ojo, es un fallo mío, que es este ojo que tengo, que parezco tonta, pero se me van los ojos. O sea, ya lo siento. Bueno, yo no he comprado nunca un test de este precio. Supongo que instituciones lo tendrán. Desde luego, gente privada no tiene. Y yo instituciones tampoco conozco ninguna que lo tenga, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, simplemente estamos. Luego os enseño uno de 50 euros. Va, que no pasa nada. Y ahí también hay. ¿Qué? Te pone el de también. Claro, sí. Entonces te dice, bueno, el juego completo. El juego completo incluye el manual, que es imprescindible. Es más, TEA, si no estás seguro de que tienes el manual, no te vende usos, ¿de acuerdo? No te vende usos. O sea, tienes que tener el manual. Los kits de corrección, que son los usos de corrección, los módulos, tal, el material manipulativo. Y ya, una vez que ya tienes el manual, luego ya puedes comprar usos sueltos, ¿no? De 10 en 10, paquetes de 10, en este caso 10 protocolos, y un PIN con 10 usos, o sea, un PIN que te dan una clave, tú pagas en este caso 38,68 euros y ellos te mandan pues las plantillas para 10 usos, 10 protocolos, que viene con una clave. Tú te vas a TEA Corrige, le metes el PIN y te carga los 10 usos.
y tú de ahí vas gastando hasta que se te acaban, ¿de acuerdo? Funciona fenomenal, súper rápido, tienes un problema, los llamas por teléfono, les dices quién eres, el correo y te lo arreglan inmediatamente, o sea, que funciona de maravilla. ¿Vale? Pero es que me he ido yo al más caro, o sea, ya tengo un ojo, ya os digo, ¿no? Entonces, mirad, luego viene corrección e informes. Entonces, aquí os pone ejemplos de el perfil de resultados que os va a dar la prueba, ¿vale? En este caso, pues vamos a ver el módulo 1. Bueno, ellos darán, ¿veis? Afectación social, y entonces os dará una puntuación, ¿de acuerdo? Comportamiento restrictivo y repetitivo, y os da pues otra puntuación. Y os da nivel de síntomas asociados al autismo, pues os da en función de esos resultados cuantitativos la interpretación cualitativa que hay una afectación moderada. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Bueno, yo este no lo he usado nunca porque ya os digo, ni lo he visto con estos precios, como ya supondréis, es que tengo un ojo clínico yo, que para qué. Bueno, luego vemos otro. Luego, en la siguiente pestaña, productos relacionados, veis que hay otras cosas, hay otras informaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí os han puesto cuestionarios que también tienen que ver con el autismo. Por ejemplo, el ABAS-2, que este sí que lo utilizo con cierta frecuencia, es para evaluar conducta adaptativa desde niños hasta adultos. Entonces, la conducta adaptativa no solo la evalúas en el caso del autismo, la evalúas en personas con discapacidad intelectual, con demencia, con trastornos de la personalidad, con un montón de problemas, con minusvalías, con la conducta adaptativa son las habilidades de autonomía, ¿no? Y de competencia. Vamos a verlo, por ejemplo. Este tampoco es barato, pero es más llevadero. 268,58, el kit completo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, podéis ver el perfil, ¿vale? ¿El qué? Hombre, sí, aquí hay alguno, no muchos, y los que hay aquí son bastante antiguos, pero es que cada centro asociado no puede tener una reata de pruebas de estas, ¿me entiendes? Es absurdo. Yo os puedo traer algunos otros días para que veáis, ¿vale? Os traeré. Os traje, que ese sí que está aquí porque lo pedí aquí, el de desajustes en la reproducción, para las ayudas a la reproducción asistida. Eso es. Bueno, entonces veis, aquí vienen las puntuaciones, vienen la puntuación directa, PE quiere decir puntuación escalar, ¿de acuerdo? Y aquí siempre TEA os suele poner, ¿veis? Puntuación escalar. En la puntuación escalar la media es 10 y la desviación típica es 3. Eso quiere decir que entre 7 y 13 es una desviación típica, por debajo o por encima. Dos desviaciones típicas ya serían de 4, o sea, 4 serían dos desviaciones típicas de diferencia, puntuación escalar 4, y por encima tendría que ser ya 16, dos desviaciones típicas, ¿lo entendéis? ¿Vale? Aquí os pone siempre cuál es la media y la desviación de la distribución que está utilizando, y eso es nuclear para que entendáis y podáis interpretar, ¿vale? Si utilizáis la puntuación T, la media es 100 y la desviación típica es 15, ¿de acuerdo? Entonces una puntuación T de 85 es menos una desviación típica, que también no es una puntuación llamativa. Es media baja, pero media. ¿Entendéis? ¿Vale? Bueno, entonces aquí veis, por ejemplo, cuáles son los factores, las áreas que mide este test, esta prueba de helados, de competencias adaptativas, habilidades de comunicación, académicas, autodirección, ocio social, utilización de recursos comunitarios, vida en el hogar, salud y seguridad, autocuidado, empleo, y luego da 4 índices, 3 índices y una conducta y una evaluación global de la conducta adaptativa. Bueno, ya veis que aquí el rendimiento es terrible, ínfimo,
ya ves que está todo en puntuaciones escalares muy por debajo de dos desviaciones típicas, ¿de acuerdo? O sea que aquí las competencias adaptativas brillan por su ausencia. Veis que han unido los puntitos dando el perfil. Esto es lo que se llama el perfil, ¿vale? Si queréis pagar un poco más, pues os dan el informe completo. Entonces, con ese perfil vamos a ver qué informe nos hubiera hecho TEA, ¿vale? Entonces te dan este informe. Bueno, este es otro caso, ya ves que los resultados aquí son algo distintos. Y entonces van haciendo una descripción de él, de cada uno de los factores y de las áreas. ¿De acuerdo? Y de las, perdón, de cada uno de los factores y de las puntuaciones de los resultados que ha obtenido esta persona ahí. ¿Vale? Todo esto está online, luego os pasáis el fin de semana cotilleando si queréis. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo ahí. Entonces, veis, explican primero en el informe qué es el ABAS, para qué sirve, patatín, patatón, la interpretación de la puntuación, la conducta adaptativa general, de los resultados por cada uno de los dominios, por cada uno de los factores, ¿no?, que hemos visto que valora el perfil. ¿Lo veis? Y por esto, pues, te cobran, no sé, 20 y tantos euros, lo que sea. No, nadie usa esto, prácticamente nadie. Todo el mundo se hace el informe. Porque además, claro, eso es una interpretación, digamos, estándar, atendiendo única y exclusivamente a las puntuaciones. Pero tú los resultados de tu evaluación los tienes que encajar dentro del conjunto de la evaluación, ¿vale? Pero bueno, ¿cuánto vale el informe? Pues el informe lo pone aquí. También lo podéis comprar. Pero, ¿informe online? Informe online, pues, 12 euros. 12,46, con IVA, siempre con IVA, por supuesto, ¿vale? Y luego, bueno, productos relacionados y luego, pues, más información, pues aquí os dan, aquí hay algunos artículos, un vídeo de presentación, un folleto, un seminario, en fin, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, en el catálogo, vamos a ver alguno de clínica, porque esos son los que os gustan, ¿no? Más. O de personalidad, por ejemplo. Personalidad. Por ejemplo, pues he pinchado personalidad. Ya va. Por ejemplo, el PAI se utiliza mucho ahora. ¿De acuerdo? El PAI se utiliza. No, no es personalidad. A ver, es que se llama personalidad, pero más bien es psicopatología. Vamos a buscar uno de personalidad, personalidad. Este es de personalidad, el 16PF, claro, de Catel. Pero vamos a ver dónde está el Big Five. Ah, es que el Big Five me parece que está en el Neopeer. Yo quiero ver el Neopeer. Que ese sí que es personalidad. Bueno. Cuando no sale donde pensáis, pues nada, lo escribís, ¿vale? Aquí está. El Neopeer, por ejemplo, ahora digamos que es el modelo de los cinco grandes, el Big Five, ¿vale? De Costa y McRae. Y entonces, pues, lo tenéis aquí, ¿vale? Viene lo mismo, os dice desde qué edad se puede utilizar, a partir de 16 años. Hay versiones también en euskera y en catalán. Se corrige también online, como esto, etcétera, ¿vale? Luego hay una valoración, el Colegio Oficial de Psicólogos lo ha valorado. Hay una comisión del Consejo General que evalúa los test, va evaluándolos, este por supuesto tiene una buena valoración, ¿vale? Entonces, lo mismo a la hora de comprar, este no es caro, todo el conjunto con 25 usos, 114 euros, está tirado para lo que hay. Bueno, entonces vamos a ver, hombre, pero te compras uno un día, otro el mes que viene, otro... Pues eso. Bueno, entonces vamos a ver un perfil, por ejemplo, ¿vale? El perfil, cómo da el resultado una vez que tú le picas las respuestas del sujeto, pues veis cómo esto es lo que da, ¿vale? Aquí tenemos los cinco grandes,
¿Vale? Neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad, responsabilidad. Aquí tenemos un neurótico bastante antipático y bastante introvertido y muy poco afable, pero ya ves que amabilidad brilla por su ausencia también, y además un irresponsable, este va a ser un psicópata, entonces cuides, según neurótico también. Pero luego cada uno de los factores tiene tiene facetas, ¿no? Por ejemplo, neuroticismo tiene ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. ¿Vale? La extraversión, cordialidad, ya os veis que es cordial. En cambio, es bastante arriesgado el tío, buscador de emociones, ¿eh? Pero afable poco. Yo no me haría amiga de este, yo, por si acaso. Apertura, bueno, la de aquel, valores no. Amabilidad, pues conciliador, dice. No sé si me crea después de todo esto. Y luego, pues bastante irresponsable, ¿no? Como veis, competencia, orden, sentido del deber, bastante bajito. Bueno, luego hay unas escalas que son las de validez. Si esto estuviera muy mal, la deseabilidad social es muy baja. Normalmente los esquizoides suelen dar puntuaciones muy bajas en deseabilidad social. Es que les da igual, ¿qué piensas? Entonces, ¿para qué se van a molestar? Es así. Bueno, pero desde luego no se ha puesto medallas. Eso queda claro, ¿no? La deseabilidad es bastante baja. No ha querido disfrazarse de buena persona. Eso no lo ha hecho. Bueno, pues este es el resultado, ¿no? Entonces tú con el manual, pues vas factor... Hombre, con el manual y tu conocimiento de teoría de la personalidad, de los cinco grandes, de cómo unos factores se relacionan con otros, de cómo unos factores apuntan mal, más en tal sentido o en otro. Me explico, no es solo el test, tú... Porque si solo fuera el test, pues lo pasaría cualquiera, ¿vale? Pero esto tú lo tienes que encajar con los datos que tienes de toda la evaluación de ese sujeto y con tus conocimientos de personalidad, de psicopatología, de todo, ¿de acuerdo? Hombre, claro, a ver, en el manual te viene, aquí cuando compras, te viene el manual 10 cuadernillos que son las preguntas. Ahí es donde están las preguntas y eso es lo que tú le das al sujeto y una hoja de respuestas. Y entonces, siguiendo las preguntas del cuadernillo, pues él va contestando, ¿vale? Sí, no, 1, 0 o de 1 a 5 o como sea el sistema de respuesta. ¿El qué? Hombre, pero es que para eso no hace falta un psicólogo. Por eso que un psicólogo tiene que ir más allá de esto, ¿vale? Lo que pasa es que es una herramienta importante, ¿vale? Porque mucha gente, por ejemplo, en el EPQ puede dar alto en neuroticismo y en cambio, fíjate, aquí el factor neuroticismo tiene varios componentes. Por ejemplo, uno de ellos, hostilidad. A lo mejor la elevación de mi neuroticismo en el EPQ de Eisen resulta que no tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la hostilidad. ¿Me estoy explicando? O sea, pero tú necesitas conocer teoría de la personalidad, necesitas conocer trastornos de la personalidad, necesitas conocer en qué se basan los cinco grandes, el test, ¿no? La propia elaboración del test y los factores, qué factores correlacionan con qué. ¿De acuerdo? Porque alguien, la poca afabilidad, por ejemplo, la hostilidad elevada, la búsqueda de emociones, el poco gregarismo, la actitud está un poco maquiavélica, de poca franqueza y tal, es que todo eso describe relativamente a un psicópata. Claro, aquí no pone psicopatía, eso lo tienes que saber tú. ¿Qué podría estar engañando? Bueno, para eso... Y para eso tenemos las escalas de validez, porque es lo primero que vas a mirar, las escalas de validez. Porque si las escalas de validez resulta que ha distorsionado mucho las respuestas, es que lo vas a anular y ya está. Es que no puedes interpretarlo porque ha distorsionado las respuestas. Entonces tendrás que montártelo de otra manera, pero con este test no va a ser. ¿De acuerdo? ¿Se entiende?
Bueno, entonces, iros de excursión. Tenéis TEA, tenéis la otra página que os he dicho, Pearson, que también aquí en productos, veis, pues también tenéis, aquí están algunos de los test importantes también. Están los Wechsler de inteligencia, por ejemplo, la Wechsler Memory también, ¿vale? La última versión. Hay muchos test neuropsicológicos. Hay muchos test importantes que están en Pearson también, ¿vale? TEA se usa mucho, pero hay grandes test que están solo en Pearson, ¿vale? ¿El qué? El Wechsler está solo en Pearson. Solo en Pearson porque son exclusivas. Quiero decir, los autores firman un contrato con una distribuidora, ellos hacen la adaptación, la traducción, la baremación. Eso lleva muchísimo trabajo y muchísimo dinero a invertir, ¿vale? Entonces, luego tienen la exclusiva, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero bueno, que no os preocupéis, que luego montar un despacho de psicología tiene un coste, pero si montaréis un despacho de pipas, os saldría más caro. O sea, que no hace falta que os los compréis todos de una tacada, que poco a poco, ¿vale? Y además no empecéis a comprar ahora, que de aquí a que os graduéis, algunos ya estarán descatalogados, habrá baremo nuevo, o sea, calma, tranquilos, ¿vale? Bueno, ¿el que has dicho? Bueno, pues entonces, en fin, espero que os haya interesado, mirad, porque además hay muchos cursos, hay muchos vídeos, webinars gratuitos donde explican algún test, alguna intervención, cosas muy interesantes. ¿Vale? Entonces, cuando os parezca que la película es un rollo, pues no pasa nada. Os lo ponéis ahí en el sofá, el ordenador, y vais mirando y vais viendo cosas, ¿vale? Para familiarizaros, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengáis muy buen fin de semana.